pandemia honen hasieratik, lab sindikatuko kolektibitateen ordezkariok etengabe jarraitu dugu sektore osoan lan eskubideak eta enpleguari eustea defendatzen, baita langile guztien osasuna ere. 2020-2021 ikasturte hau oso gogorra izan da guretzat. Ez genekien jangela eta eskola garraio zerbitzua eman ahal izango zen. Tanta deiak, segurtasun neurri kaltegarriak, eta hori guztia Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailaren kudeaketa txarrari esker izan da. Alde bakarreko erabakiak hartu zituen, langileen ordezkariei galdetu gabe. Baina hala ere, lab sindikatuak ikasturte honetarako jangela eta eskola garraio protokolo bat bidali zion hezkuntza sailari, eta entzun gor egin zioten. Acudimos a la Comisión de Educación del Parlamento Vasco para denunciar la situación de los comedores escolares y las condiciones laborales de las trabajadoras y para exigir unos comedores escolares seguros y de calidad para el alumnado como para las trabajadoras. El comedor escolar es parte fundamental en la educación integral que el alumnado recibe durante su etapa académica, desde los 0 años hasta que terminan la educación obligatoria. Y ahora, más que nunca, se ha demostrado que el comedor escolar es un servicio esencial. Baliabide gehiago eskatu genituen, eta sindikatu honek, ikastetxeetako hezkuntza komunitatearekin batera lan egin dugu. Hezkuntza sailak, jangeletarako eta eskola garraiorako, baliabide gehiago behar dituzten ikastetxeei eman ahal izateko. Eta horrela, lortu dugu ikastetxe askotan. Ezin dugu ahaztu, ikasturte honetan, 17.000 haur ingururi ukatu egin zaiela jangelara joateko aukera. Eta, ondorioz, aldizkako langile finko asko beste ikastetxe batzuetan kokatu behar izan direla ratioa jeitzieragatik. Gure lehentasuna, langile guztien segurtasuna izan da une oro. Lan ikuskaritzan aurkeztutako salaketek, behartu zituzten enpresak pandemiak eskatzen zituen FFP2 maskarak eta beharrezko gainerako NBE-ak ematera. Lo que ha quedado en evidencia en esta pandemia es la necesidad urgente de modificar la orden del 22 de marzo de 2000 por la que se regulan los comedores escolares públicos y la circular de la viceconsejera de Administración y Servicios en relación al funcionamiento de los comedores escolares a partir del 2019. El comedor no es un servicio complementario tal y como el Departamento de Educación considera. El comedor es un espacio más del centro educativo donde se sigue aprendiendo y educando y el cual debe estar dentro del proyecto educativo de cada centro. Dicho esto, el sindicato LAB hace un llamamiento al departamento de Joaquim Vildarrats para que no tome decisiones unilaterales y se siente con los sindicatos lo antes posible para negociar la organización de los comedores y transporte escolar para el curso 2021-2022, que se garantice el empleo y las condiciones laborales dignas, así como la salud de las trabajadoras. Y eso pasa por la modificación de la orden del 22 de marzo y la circular de comedores del año 2019.